La siguiente transmisión ha sido clasificada B, de bacalao, profanidad, lágrimas, frustraciones y mucho bacaleo. Favor de tener discreción con los menores. Gente, a poner el loguito aquí de Press Pause Game Club. Y oh, ¿qué es esto? Yo, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? Porque está esa barra blanca ahí abajo. Give me a second, guys. Oh, come on. That's not it. This is it. Oh. Okay, tenemos. Okay, a ver si sube ahora. Ahí está. It's back. It's back. It's back with a vengeance. El donation ticker de Extra Life. It's back. Vamos a moverlo aquí un poquito. Ahí se ve mejor. Bueno, gente, ahora sí. Espérate, ¿qué pasó con el juego? Ahí está. Ahí está. Bueno, gente, muy, pero que muy buenas noches. Bienvenidos a Sunday Kickstart con Alex Nation en tu stream directamente de nivel escondido. Estamos hoy jugando, gente. Y sí, voy a explicar. Saludos a Dixman que está por ahí. Y ya me hizo una pregunta. Me dijo que Alex no era, no que era que lo ibas a grabar al final. Ok, me explico. Espérate, está medio dando problemas. Me explico. Dixmar tiene razón. Yo la semana pasada había dicho que yo no iba a hacer más streams de It'll Do 2 por lo que restaba del mes. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente mi agenda durante la semana estuvo un poquito saturada y no pude acomodar horas, por lo menos mínimo 2 horas en la semana para jugarlo y terminarlo. El jueves pues tuve que trabajar en el video de semanal de lo que vamos a jugar en Twitch. El viernes me tocó Cover Wars. Después que terminó Cover Wars, terminé de trabajar con el video. El sábado no estuve aquí en mi casa. Salí, tuve un compartir con unas amistades bien especiales. Y llegué un poquito tarde. Llegué un poquito tarde y no pude trabajar nada el sábado. O sea que yo, ay, más me tocaba grabar durante la noche con Gatonejo, el último episodio del podcast. Y lamentablemente no pude jugar, no pude jugar nada de Evil 2. Hoy durante el día lo que hice fue subir el Switch y estuve jugando. Lo que hice fue hice un poquito de grind, buscando ciertas cosas.
buscando cuevas que me faltaban y items, para entonces continuar donde me quedé en el último boss que ustedes vieron, y a ver si podemos llegar al último dungeon hoy y ver si lo terminamos. La cuestión es, gente, esto es lo que hay. Mañana yo tengo programado jugar Call of Duty World War II, el multiplayer. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si yo no logro terminar Heroes 2 hoy, antes de las 10, 10 y cuarto, yo mañana subo con Heroes 2 la primera hora del stream, a ver si lo puedo terminar mañana, si no lo termino hoy. Y usted dirá, pero Ale, lo que pasa es que, o sea, yo estoy dentro del Game Club y es mi deber, como miembro activo del Press Post Game Club, terminar este juego. Yo creo que yo soy el único, o a lo mejor falta alguien más que no ha terminado, probablemente que yo soy el único que no ha terminado. Bueno, no creo que Amelia tampoco lo ha terminado, y que unos cuantos muchos que no han terminado. Pero ya, yo no me quiero quedar atrás. No me quiero quedar atrás. Así que vamos a ver qué pasa. Deseenme suerte. Así que, ya. Yeah. Así que muchísimas gracias por llegar por acá, gente. Los que estén llegando por ahí, muchísimas gracias. Están disfrutando de Sunday Kicks. Miren todas las cosas que he conseguido. Tengo 23 shards. Ya he conseguido 3 libros. La cadena está level 2. Tengo la cadena level 2. Subí la dinamita a level 2. Tengo protección level 3. O sea, hice par de cosas. Hoy me faltan 2 dungeons. Así que vamos a ver qué pasa. Y ahorita, a la hora del stream, pues estaré dando los anuncios pertinentes para lo que tenemos para esta semana que se aproxima aquí en el canal. Muchísimas cosas bien chéveres. Ah, y otra cosa, gente, miren. Le tengo un trajecito a la chica. Yeah. Le tengo un trajecito. Logré conseguir dónde cambiar la ropa. Which is awesome. Ah, conseguí un par de cajas de Crayola. Ven qué momento, un poquito la vida. Me aumenté la vida. Ay, Dios mío, señor. Dios mío. Gracias, Dixmal. A ver si lo tengo aquí en este setup. Yo lo había puesto. No lo tengo aquí. No lo tengo. Vamos a buscarlo. Ay, Dios mío. Da falta de costumbre, Dixmal. Gente, va a salir ahí en pantalla algo, no se asusten. Followers, Dixmal, va a salir sin editar. Así que, bear with me. Ahora sí, vamos entonces a ponerlo bien. A tirarlo. Ajá. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué pasa, troll? Mira, juego cuando me dé la gana. No me está agitando. Ay, Dios mío. ¿Qué problema con esta gente, oye? A saludar también a Trolazo, que está por ahí, que llegó a fastidiar la pita. Eso te pasó al despertarte, me ha pasado, se siente horrible, tu cuerpo se trató de despertar muy rápido. Ah, sobre el sueño que tuvo Dixmal. Ah, pues son hermanitos. Bueno, aquí estamos, boss fight, oh lord. No. Alex, no te... Buena.
cohetes. Mira, Seiya. Ave María, se iba de la primera ahí. Este, dice Juan a ti. Oye, gato, te saludes. Está pasando, gato. Esa paliada de nieve hoy, épica, gente. Si no es muy frecuente, pero le pasa a todos en algún momento. Alex, creo que no te entendió. What? $3 si lo pasas en un máximo de 3 intentos. Sleep paralysis o algo así se llama. Ah, de cuando uno sueña y... Oh, sí, sí, he leído sobre eso. Dixon me pregunta que si tengo amigos. Ya lo, Dixon, ¿qué clase de pregunta es esa, bro? Claro que tengo amigos. Tengo amigos, hermano. Como decimos acá en Puerto Rico, panas fuertes, panas fuertes. Como si fueran hermanos de la misma madre. Ah. No. No. Ah, me chave. No, 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 no. Hice algo mal ahí. Me metí las patas en algo. I'm fucked. Hice algo mal ahorita. Yo soy amigo de Alex, dice Trolley. Oli. Blue Rose, ¿qué está pasando? Saludo, bienvenida. Gato Negro dice, Alex Nation es mi amigo, lo veo una vez cada 2 años, pero eso no importa, fuera del canal y digitalmente compartimos. Gato y yo somos Digital Bros. Regresé de la muerte. Está pasando, Blue. Nos tenías abandonado, Blue. La escuela, ¿cómo está todo? Y Dix, digo, ¿verdad? Y perdona mi. ¿Por qué tú me preguntas eso, hermanito? ¿Verdad? Y digo, ¿verdad? Para tener tema aquí de conversación. Porque no, ¿verdad? Que tu pregunta me cogió como que de sorpresa, bro, de verdad. Bueno, este one, el aiming es malo, malo, malo. Ay. No me dé. You're not gonna hit me. Vamos. Oh, fuck. Oh, great. Okay. Mm. Strike. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, buena. Buena. Yeah, mira la tercera. A la tercera. Me gané $3 por The Kids. Woo, woo, woo. Me gané $3 for the kids. Todas las preguntas. Dixie, ¿tú tienes? El tema es, sí, tengo, lo vi en mis notas. Ayer fue mi examen de admisión a la preparatoria y tenía que estudiar. Muy bien, esperamos que lo hayas pasado y que te acepten, este bro. Awesome, mucho éxito. No, sí tengo amigos, ustedes también los considero amigos. Ay, este. Uy, espérate, ¿qué pasó? Hay 300 bits de parte de Mr. Kingly, bro. Holy shit. Con fuerza empezando el stream aquí, Kingly. Oh my God. La donación más alta en bits el día de hoy. Y obviamente, oficialmente, damos bienvenida a nuestro pana, el Kingly Pro. Vamos a buscar el intro de mi amigo Kingly Pro. Espérate, que este lo tengo fuera de Stream Deck. Este lo tengo fuera de Stream Deck porque lo entramos tarde.
Gran Kingly Pro, que es la cadena Miracle Gamer, no. Es Kingly. ¿Por qué no me sale el de Kingly? Wait. ¿Por qué no me está saliendo el de Kingly? Me lo está reemplazando por el de Good Gamer. ¿Qué pasó aquí? No. Esto hay que arreglarlo rápido. Kingly Pro. Míralo aquí. Replace. Ok, ahí va. Me va a salir sin el filtro, pero yo lo arreglo. Lo tiramos dos veces. Qué raro, pues sí. Yo tengo todos esos folders. Vamos otra vez. Ahora sí. Mr. Kingly Pro con 300 bits. Muchas gracias, Mr. Kingly. You're so kind. Dice por ahí, Gato le dice a los mejores deseos a Blue Road. Para mí todas las respuestas estaban bien. Awesome, Blue. Te lo comiste. Esperamos que sí. Bueno, y por ahí también llega Mr. Poner. Ese sí está aquí. Yeah. ¿Qué es la que, Mr. Poner? Gente, pompeada. Vamos por el último mundo. Vamos para el último dungeon, Corillo. No, me refiero a que no sabía cuál era la correcta. Ok, Blue Rose, bye. Que descanse. Linda vida para ti, Blue. Está, Blue. Si no la hace a la llegada, la hace a la salida. Ay, Blue. ¿Qué nos haremos sin ti cuando no nos visitas aquí en el canal? De tus historias. Oh my God. A king has to be kind. Sí mismo es Kingly. Hermano, gracias. Gracias por esos bits. Awesome. Bueno, gente, vamos ahora. Ya yo había entrado. ¿Ustedes ven esa flecha roja ahí arriba? ¿Ven el mapa ahí arriba? Ya yo había entrado. De verdad que está jodón el último lugar. Eso fue lo que descubrí que estaba haciendo una pregunta. Vamos para allá. Este es el web que me lleva más cerca. Dice, por eso bien por ti, porque haya sacado bien los answers. Y Blue dice, si no me aceptan, me haré youtuber y subiré tutorial de maquillaje. Blue, aspira a algo mejor en la vida, en serio. Una educación es algo que nadie jamás nunca podrá quitarte. Aspira a una educación. No te frustres porque un examen haya salido mal o una clase que no te gusta. O sea, mete mano. De verdad, honestamente, una educación es algo que llevas contigo por tu vida. Eso nadie nunca te lo puede quitar. YouTube se cae, te tumban, te quedaste sin trabajo. Edúquese, estudie. Estudie, busque un futuro. Se suscriben. Bueno, si yo no me maquillo, pero te doy el subscribe por apoyar. Ni en mis noches más locas me maquillo. Voy a tener que pagar 3 inscripciones. Yo sé que está bromeando, I know. ¿Tú te crees? Pero yo aprovecho y doy el consejo para cualquiera que esté por ahí lurking, que esté considerando, yo voy a meterme a youtubero, a twitchero. O sea, if you want to go for it, si quieren hacerlo, go for it. Pero yo digo que siempre uno tiene, aunque sea, educarse, buscar un poco, ¿verdad? La educación y los grados académicos. Adiós, mira, Gato me donó los... Oye, no. ¿Y por qué no se da la notificación del donativo de Juan? Ah, oh, God damn it. ¿En serio? Ah, oh, come on. Eso está aquí. Ah, damn it. No sale la donación, pero Gato, gracias por el donativo de Extra Life, bro. Vale, exacto. Sí, no me salió. Se marcó en el ticker, pero en el... Espérate. Ahora me dio la persia a mí. Con esa notificación del donativo. Un segundito, guys.
Alex, ¿por qué no tomas las cosas en serio? No. No es que me to- eso es vacilando. Pero yo siempre aprovecho y tiro mi consejito, ¿verdad? Por ahí, para quien lo necesita, no es nada, no es, tú sabes. ¿Dónde está mi carro de policía? Blue, desafortunadamente ya no eres sub. Y acuérdate que los intros son para subs, ¿ok? ¿Dónde está Extra Life? Alert. Extra Life Donation. ¿Por qué no me está dando? Se vio en pantalla. No, ¿verdad? Deja ver. Pero ahí sí. ¿Y por qué el donativo de gato no se vio? Qué raro. Qué raro, de verdad que no entiendo, porque está funcionando y está conectado. Es que a veces Streamla se pone medio potrón cuando la gana. What do you complete this game? ¿Qué me habrá querido decir? No te quería decir nada. Sí se vio. Sí, el test, pero la donación en vivo que hizo Gatonejo no se vio. No sé qué pasó. Ok, bueno, pues no sé. Mismo gato me dijo que chequeara los alerts porque no salieron en pantalla los alerts. That's so freaking weird. Dios mío, ¿cuál es el warp que tengo que coger para ir para allá arriba? Me olvidó. Sí se vio bacalao. Está bien. Yo les creo, mis amores. Yo les creo. I believe in you. So true. Always and forever. Eso. Ay, Dios, mañana es lunes, Dios mío. Vuelvo y me meto para la playa. Gente, lo que llego allá a donde tengo que ir, les recuerdo que esta semana, específicamente el miércoles, tenemos nuestro sorteo mensual para suscriptores de nuestro canal. Así que si usted es sub, ya automáticamente usted está participando en ese sorteo. Ya científico el regalito. Gato está trabajando con la imagen, así que yo espero para mañana tenerla y compartirla por ahí en nuestras diferentes redes sociales de lo que vamos a estar sorteando para suscriptores de nivel escondido. Así que pendiente a eso. Eso es el miércoles, último día del mes, con yours truly, Alex Nation. Y vuelvo. Dice, pon el maldito lunes. ¡Maldito lunes! Sea nada más los lunes, mano. Pero pues we gotta do it. Hay que hacerlo. Bendito sea Dios, estoy perdido. Digo, no perdido, se me olvidó cuál es el port. ¿Por qué no avisan que es lunes? ¿Para qué tú quieres que avisemos que sea lunes? Los lunes son horribles. Oh, se me olvidó montar la imagen. Si puedes, muestra la que te envié. Me encanta cuando gato. ¡Ost! Yo nada más me visualizo la cara de gato así. ¡Ost! Eso si tuviéramos chance de tener más emotes, eso podría ser un buen emote para el canal. ¡Ost! Déjame ver. Ah, diablo, en la PC yo no tengo acceso al media folder. Estoy buscando aquí. Final del gato. Diablo, esto se va a coger un par de minutitos en lo que encuentro la imagen de lo que vamos a estar regalando. Gato, si la puedes tirar por WhatsApp ahora mismo, que me sale más rápido en mi timeline, te lo voy a agradecer, bro. Ok, never mind, la encontré. La encontré. Vamos a bajarle un momentito. Save image. Vamos a grabarla aquí. ¡Boom! Esto es para rápido, gente. Esto es para rápido. Bueno, ya mismo le enseño. Déjame llegar aunque sea ahí la entrada de donde voy. Blue Rose, gracias. Oye, mira, sí, Blue Rose, cariño, gracias por el host. Gracias, muy amable. Bechitos voladores para ti.
Me encanta cuando Blue habla en tercera persona. Mira, no encuentro, maldita sea. ¿Por qué te hablas a ti mismo, Blue? No, porque está llamando la atención. Porque le dio host y se me olvidó acknowledge it, que ya le estaba dando host al canal. Perdón, Blue, pero ya lo dije. Ya lo dije. Gracias a Blue Rose por ese rico host. Ahí lo dice arriba, lo dice arriba. En el recuerdo arriba. Blue Rose host. Invocará a mis 0 seguidores. Ya empieza. Ya empieza. Ay, Blue, Dios mío, se me olvidó cuál es el maldito tele, porque me lleva donde necesito ir. Ah, no, ya esto me está enfogonando. Ya esto me está enfogonando, mano. This is driving me nuts. Yo soy un seguidor tuyo. Mira, Dixmar te sigue, Blue. ¿Qué pasa? Ok, aquí estamos. Ya, llegamos. We made it. Gente, ¿eso me está saliendo arriba del mapa? No sé qué es lo que significa. Un dungeon ahí flashando amarillo. Tengo que preguntarle a Nicole, que lo acabó. A ver si me dice... Epa. Ya, yeah, vamos. No, wey, pa' aquí no es... Tipo, ahorita yo llegué aquí y hecho, hay que darle. Ok, here we go. Yo no tengo y se supone que este host el canal también, creo. ¿Qué está pasando, Draco? Eso tiene que escribirlo en tus settings de Twitch después de tu cuenta o en el chat de tu canal, poner host en el nivel escondido. Compré este juego y no lo he jugado todavía. Está bueno, mano. Me gustó un montón. Ya voy ya para lo último. Ya lo, yo ahorita entré aquí y me dieron una catimba. Porque de verdad que o sea, esas puertas son como que tipo maze. O sea, como que te metes por una, sales en otro lado. Aquí esto está bueno. Oh, bebé, yo por aquí ahorita me metí y... Lo que pasa es que hay... Hay una caja de crayola diablo. Hay una caja de crayolas que yo quiero coger. Ay, tú tienes el modo oscuro de Twitch. Yes, en mi celular, sí. Alex, venga a Monster Hunter. Tengo que regresar a Monster Hunter. Creo que acomodo Monster Hunter la semana de más arriba. La semana de más arriba voy a acomodar Monster Hunter en la agenda. Tengo Monster Hunter abandonado. Esta es la chavienda. Acabo de entrar a mi canal y está streaming este. Ah, pues. Nice. No me indica. No me dio notificación de en el de esto. Eso está raro. Ah, bueno. Lo que pasa es, ya me acordé. Lo que pasa es que si tú lo haces al momento, por ejemplo, que tú entras a tu canal y escribes en el chat. Slash host y escribe el nivel escondido, ahí manda la notificación acá. Si lo haces ya porque lo tienes preprogramado en tus settings, no te lo indica como notificación acá al canal. Tendrás que hacerlo al momento, entonces me da esa notificación acá de que tú estás haciendo host al canal. Eso es lo que pasa, me acordé ahora. Por eso es que no salió ahí los eventos. Ya lo tienes preprogramado. Tú le dices Dark Team for the Win. Ya, yeah, lo mejor. Ya vengo, voy a hacer una tarea que dicha que no soy. Espérate, voy a hacer una tarea que dicha que no soy Blue Rose. Mira a ella, la tarea se hace en clase. Don't do it, es una trampa. It's a trap. Esos tipos tan duros.
Si la escuela no es para dormir, la casa no es para hacer trabajo. Bien dicho. Yo, what the hell? Zigzag along the outside of the smiling squares. Head southwest, become one. Kapow. Welcome, stranger. My friend was struck mad recently and now babbles about the library gardens. Estoy probando el desktop app de Twitch en la Mac. No sabía que tenían. Sí, sí, yo lo tengo. Había que bajarlo porque cuando Twitch estaba... Bueno, todavía lo está haciendo, que daba juegos gratis. Tú antes los bajabas directo a la computadora, pero que de un par de updates para atrás estaban, pues, vamos a decirlo así, estaban obligando a los usuarios a bajar el desktop app para poder tener la librería de los juegos. O sea, prácticamente te estaban obligando. Pero sí, está cool. Está cool. Puedes hacer cuartos para hablar con la gente y todo. ¿Cuándo se va a hacer un Gaming Night de Splatoon o Killing Floor? Honestamente, Killing Floor está cool. Yo no lo tengo en planes ahora mismo. Splatoon. Fíjate, el otro día estamos viendo y cogí el juego que le manejó. Coño, Splatoon, mano. Hay que volver a Splatoon. Con ese tremendo voice chat de Switch. Una cosa. Fíjate, yo jugaré más Splatoon que Killing Floor, de verdad. Que baje Fortnite PS4. Ahora que yo relajando, como dice Draco. Ese juego no es para él. Ese juego no es para él. Ay, bendito. Este mapa es un verdadero criquero. Perdonando la palabra, porque las puertas te llevan. No sé si es que son las que tienen las caritas del sol ese. Pues por aquí entré yo ahorita. Ya ves, salí al comienzo del bendito juego. Necesito llegar al lado derecho del mapa, que allá es que hay una caja de crayola. Pero entonces, ok. Ya vi. Here we go. Prende el PS4 una vez al mes y vuelvo y lo apago. Muy bien. Pero ¿por qué te caes, chica? Dios mío. Y tú, venga. Oh, red, green, blue. I cut all the lines in that order. Red, green, blue. En serio. Yo lo juego con Draco, si él es mi pana. Lo importante es compartir y cargar a ese jugador malo. Ok. ¿Cómo yo llego? Aquí yo entré, aquí no hay nada, pero voy a entrar por si acaso. You never know, algo que se me haya escapado. Ah, no, ya lo. You will not uncover the treasures of this place until you patiently become one with the blue spirits. ¿Qué significa, la? Fight. Ahora fue. Ok, mucho hay que darle. ¡Ah, maldita sea! Uy, por ahí llega Mr. Stickman, dice, ya volví. Uy, hoy tuve un buen de trabajo.
O sea, que hoy tuviste mucho trabajo y todavía tengo que estudiar por un examen. Oh my God. ¿Qué está pasando, Stigman? ¿Todo bien, bro? Qué bueno que estás por acá. Esos tipos, ya, mejor mátenme, porque para lo que tengo ese chip de vida es una porquería. Ay, bendito, esto es lo malo. Yo necesito llegar a ese lado derecho. ¿Y cuál es el túnel que tengo que coger? ¿O es que no es aquí? ¿O es que no es aquí en este mapa? ¿No es aquí en este mapa? Pero es que tiene que haber una fobia, porque, o sea... Ok. Vamos otra vez. Vamos from the beginning. Estudiar para examen, ojalá mi vida fuera así. Ojalá así fuera la vida de muchos, Draco. Nuestros años de universidad. Aló. Turbina del infierno, baja la intensidad. Drago tiene que brillar los zapatos al jefe, mijo. Muchos tenemos que brillar los zapatos al jefe, papá. Lamentablemente. Estamos jodiditos en ese sentido. Digo, ¿verdad? Nosotros los que trabajamos. ¡Mil jefes! ¡Ea, diablo! Mira, a ver, ok. Si estoy aquí. Ahora ven esto. Ahora vengo. Y me manda para atrás. Vela. Los clientes son como si fueran jefes. ¿Ves lo que les digo? Mira. Ahí me mando para atrás. Y este no es el camino que quiero coger, Dios mío. ¿Cuál es el que tengo que de esto? Mira, yo quiero llegar a ese otro camino allá. Oh, wait, aquí hay algo. A ver si este. True that, Alex. Ay, aquí entré yo ahorita, carajo. Hello. Recuerda que el cliente tiene la razón. No todo el tiempo, pero lamentablemente esa es la cultura que le han incautado inculcado a los clientes, de que el cliente siempre tiene la razón. Pero no todo el tiempo. En mi trabajo, el cliente casi nunca sabe lo que quiere y casi nunca tiene la razón. ¿Viste? ¿Viste? Not always. No todo el tiempo. Muy fuerte, Draco. ¿Ves? Y aquí me manda para acá. Ay, bendito sea el Señor. La cuestión es que... O sea... ¿Qué se supone? This is so freaking weird. Esto es como un stage de Navidad. Y si el cliente dice, no tengo razón, pero siempre tiene razón. Ok, al menos aquí salía otro lugar. Que no es el que estaba ahorita. So, vamos a abrir un poco del mapa. ¡Yay! Yo, what? ¿Ah? ¿What? Nice. Safe point, fast travel, awesome. Bueno, aparentemente por aquí hay algo que no veo.
Oh, God. Ah, esta es la entrada del dungeon final. No, todavía. Ok. Yeah, fine. Este es el dungeon final. Pero es que quiero entrar, pero quiero primero conseguir la crayola que está en este mundo, la cajita de crayola, para entonces meterle mano. Eso está volando ahí. Oh, espérate, aquí hay un caminito. Dice, ingeniero de validaciones de utilidades, sistemas de aire y equipos de empaque. Eso es lo que se dedica a Draco. Yo quiero dos para tener cuatro brazos. Eso dice Blue. Para llevar o para comer aquí, Draco. Ah, ok. Es que lo explicas muy científicamente. Español. Coño, si no entendieron eso. Holy fuck. Oh, wey, por aquí es más fácil. No, no es fácil, nada. Ahí te trolea, ese es para salir. Ok. Por ahí tú sales, por ahí tú sales. Ok, por ahí uno sale. No problema. No problema. O sea, que aquí es obligado. Mira, si hubiese roleado llegaba. Mira, se... Dude. Come on, seriously? Ya se acabó. Yo no puedo hacer nada. Nailed it. Nailed it. Ya tengo 24. Puedo ir a la pirámide. Draco es un tipo bien trabajador. Lo admiro por eso. Ejemplo, yo puedo decir que soy servidor público en sistema de entrenamiento audiovisual y soy streamer. Chafa. Ok. Verifico que los sistemas de equipo funcionen como debe ser y cumplan con unos estándares. Ok, en otras palabras, que lo que hacen aquí no se joda. Desarrollo unas pruebas en base a los requisitos y verifico que el equipo funcione como dicen esos requisitos. Prácticamente calidad. Calidad. Que todo esté, que la maquinaria esté funcionando como debe funcionar dentro de los estándares establecidos. Basically. Aparentemente estoy rebuscando porque aquí en el mapa aparece una X verde, pero vi que le di a unos matas allí, se activaron como con unas luces. Estoy verificando a ver si eso pasa aquí y me abre la puerta que falta, porque aparentemente por aquí hay algo. Por aquí hay algo. Miren la X, no, miren la X verde ahí, ¿ves? So it's kind of weird. Entonces aquí. Ok. Qué raro. Misterios por resolver en It'll Do 2. A ver si puedo llegar a la bendita caja de crayolas, por favor, Alex. Dios mío. Para tener un poco de más vida. You can do it. Oh, espérate, espérate. Ah, ok, se activó una sola vez. No más. No más, güey. No más. Blue Ace estima. Yo soy administrador de audiovisual, sistemas públicos de entrenamiento visual y audiovisual. O en resumen, moderadora de stream de Stigman. Tremendo.
nice. Así se empieza. Han hecho que la idea es el último departamento que verifica mi trabajo, pero es básicamente como lo dijiste. Muy bien, hoy aprendimos algo. Bueno, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que tenga que ver con quality es una jodienda, de verdad. Es una jodienda porque tú tienes que dejarte llevar de unos estándares, unas reglamentaciones. Es un pain in the ass. Todo lo que tenga que ver con calidad. Y Draco lo sabe. Porque por más que tú crees que hiciste la inspección y que todo bien, siempre viene un mozalbete que te dice, no, esto está mal, esto tiene que estar mejor. Yo siempre que va a otro lado está trabajando, es el mejor. Cada vez que va a Nation está comiendo mierda, vago. Este es el que está comiendo mierda, canto estúpido. Yo quisiera que fueras a mi oficina, canto de zángano. Y pases un día a ver si es verdad que yo soy un vago y como mierda en el trabajo, cabezón. Chach. Como que soy ahora mismo el único contador 4, aparte de mi supervisor, que tiene que hacer el trabajo de 5 personas porque se han retirado, se han jubilado y toda la carga me ha caído a mí con el mismo sueldo. Llevo donos de QA y firma rápido. Ah, no, chacho, pues tú eres un lambón. Te choteaste, tú eres un lambón. No, es que en cojones, es que siempre habla quien menos pueda hablar. Eso es lo que pasa. Siempre habla quien menos pueda hablar. Pero ya, así es la vida. Como dice Mash, llena de desilusiones. Llena de desilusiones. Malos amores. Decepciones a granel en este mundo tan lindo que llamamos Puerto Rico. Dice Stigman, Alex, ¿tienes Monster Hunter? Sí, mano. Cuando tengo Plus, nunca hay nadie con quien jugar. Es que ahora mismo yo no estoy entrando a Monster Hunter, bro. Eso está diciendo ahorita a Blue, que tengo que acomodarlo para decirlo como para la semana que viene. ¿Quién va a pelear? A usted le gusta la sangre, oye. A usted le encanta la sangre. Están como que les gusta ver el ring rodeado de alambre de púa. ¿A usted le gusta ver el ring rodeado de alambre de púa como a Carlitos Colón y el Surfing Boy? Aunque si llega hasta el yo aquí, dice otra cosa de la que le gusta surfing el ring rodeado. De que no voy a decirlo. Pero yeah, se podrán imaginar. Ay, mi madre. No vacile. ¡Boom! ¡Boom! ¡Kerber! Chacho, en todo caso es un cuerpo, un puerco spin que lo abrazas y te hinca. Kerber, lo dudo mucho. Lo dudo mucho que sea un Kerber. Oh, ok, what? Thunder. Thunderstruck. You've been thunderstruck. Holy shit, I've been thunderstruck. Yo hago que se peleen los de mi salón. Pues mal hecho, Blue. You shouldn't do that. No seas mala, Blue. Pórtate bien, Blue. No eches a la gente a pelear. Propaga la paz, el amor. Ay, Dios mío. Gente, están del cara. ¿Ustedes no lo sabían? Ay, Dios. ¿Cómo llegó esa puerta de allá? Dios mío. He recorrido todo el bendito mapa. No encuentro otra puerta que me lleve esa bendita puerta. Y la cuestión es que yo, mirando el mapa, yo accesé esa puerta, pero ¿por dónde? Ok. Vamos a hacer una prueba de algo.
La Blue es mala. Blue es mala. She's just a bad girl. She's just a bad girl. Trago buena gente. Y se estiman, es que hablando de todo de eso, todas las morras en mi salón se pelearon con una nueva y se armó un desmadre. ¡Ea, diablo! Gente bendito, propaguen la paz. What the fuck is this? Esa piedra era esto. Esta piedra. Yo creo que esa piedra, ok, yo creo que esa piedra tengo que pegarla allí. Donde se ven como unos conectores. Oh, fuck. En mi salón una chava se salió de la escuela porque le hacían bullying. Bullying es malo. Uy, por ahí llega Miss Nicole J directamente de Press Post TV Family. Nicoleta, ¿qué está pasando? No tuve ese stream de Division. Pero bien rápido. Estuvo bueno. También llega Mrs. Amelia Highwind. ¿Qué está pasando, Amelia? Aunque ya te voy a saludar ahorita ya en el stream de Nicole y Juan, pero te saludamos otra vez. ¿Cómo estás, cariño? ¿Bien? A ver. Yo, ¿hizo nada? ¿No hizo nada? ¿No se supone que haga algo? Oh, Lord in heaven. Mira dónde me mandaron. No quiero entrar todavía hasta que no consiga esa última caja de crayolas que está aquí. La quiero antes de entrar. Un corazón extra. Yo sé que me va a hacer falta. Eso me va a hacer falta. Estuvo súper. Se siente bien en la PC. Nice. Nice. Todo bien, dice Amelia. Awesome, awesome. Sí me gusta. Cizañona, le dicen a Blue. Where the hell am I? Como que no estoy donde tengo que estar. Eso se llama estrategia. In the classroom. ¿Tú qué ganas con que se peleen Blue? Yo me imagino satisfacción personal, como la película de Dark Knight Rises. Some men just like to watch the world burn. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder. Y verdad, eso estoy especulando yo. Y creo que voy mal. Voy mal. ¡Epic! ¿Está pasando, my brother? Aquí perdido, mano. Que Blue no se vuelva política de la ONU porque nos caga la verbena a todo el mundo. Mano, aquí mega perdido. Quiero llegar a esa puerta de arriba, pero en esa área del mapa hay una caja de crayola y maldita sea, no sé cómo accesarla. De verdad que no sé cómo. Ya embarré esto. I fucked it up. Ah,
Estoy más perdido con Juevis con este mapa. Aquí a ver al Pro Mister jugar. No, mijo, no. Ay, Dios mío, si ya yo había llegado. Si hay una puerta abierta, pero. ¿Cuál de todas las que he cogido me lleva allá, carajete? ¿Se acuerdan cuando teníamos intro? Ahí está. Trolazo dice Nico, ¿cuánto te falta para terminar este bendito juego? Ya Nico lo acabó. Ya Nico lo acabó. Y Epic también. El único bacalao que falta soy yo. Uy, por ahí llega Mr. Chamaco. 00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 9. ¿Qué está pasando, chamaco? Oh, here we go. Ok. Bueno, al menos. Ey, al menos tenemos un puzzle, gente. Tenemos un puzzle. This one is good. The force is strong with this one. Ok. Tenemos un puzzle, gente. Okay. Diablo. No me maten, Dios mío. Ok, tenemos un puzzle. Maldita sea. Vamos a darle para abajo. Ok, we got one. Vuelvo y me caigo. ¡Ay, Dios! Ya, lo volveré a empezar otra vez. Juan está en la última área del último dungeon, pero toma tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dice Stigman. Ya, lo. Pues no lo ha acabado. Ya está leyendo el chat a lo Bidi. Alex, ¿por qué no tienes intro? Porque estoy jugando. Alex, el dungeon toma fácilmente una hora, by the way. Pues hoy no lo acabo. Definitivamente no lo acabo. Hoy no lo acabo, me fastidié. Duro. ¿Vean? Hoy no hay final de It'll Do. Ay, Dios mío. Seguimos bacaleando. We'll keep on. Es en serio lo que acaba de pasar. Yo no puedo creer esto. Dice Stigma, yo tenía que trabajar, por eso me fui medio stream. Y pensar que el chamaco sí se quedó a todo el especial más de una hora. No entiendo que Blue no pueda accesar los streams de chamaco. Qué raro, Blue. Pues el chamaco poner a streamear servidores de Estados Unidos. O que no debería haber mucho problema. No deberás tener mucho problema. Hay que chequear eso. A ver, será tú. Tu servicio, pero es que no, porque si tú estás entrando aquí, yo estoy en servidor de Estados Unidos y estás aquí de lo más bien. Eso sí que está raro. Eso está extraño. Ay, bendito. Vuelvo otra vez. Sigo con el grind. O sea, que ese último dungeon, por lo que entiendo, es que es largo. Es largo. Gracias, Epic, por el clip. No lo he visto. Me cago en nada, no lo he visto y ya sé de qué trata. Me imagino. Largo y difícil, conco. ¡Ea, diablo! Stigman dice que le pasan algunos streams. ¿Por a qué ustedes se refieren que no pueden entrar? O sea, que no pueden chatear, que no se ve, que...
Ea, diablo. No, otro lazo no. Ninguno 2019. Ay, mi madre, yo no sé ni... Mira el otro también. Mira el otro también. Mira, Epi, Epi, no estás aportando nada, ¿sabes? No estás aportando nada. Estás alimentando el odio. Eso es lo que hace. Gracias a Press Post por el host. No me deja entrar. Eso está... I don't know. De verdad, no sé ni qué decir. Ya me jodí. No tengo mucha vida para meterle aquí. Gracias, gracias, Epi. Yo también te quiero. Bye, Epi. Ahora fue. You got a portal scroll. A portal world has been revealed on the overworld map. Okay. Oh, snap. Dice Stigman, a mí lo que me pasa, desconozco si es el caso de Blue, es que no me parece que está streameando y tengo que buscar su perfil y desde su canal meterme a su stream. O sea, no está recibiendo notificaciones. No está recibiendo notificaciones. Cuando salen los streams de los canales de donde tengo follow, aprieto el stream de chamaco y no me deja entrar al stream. Eso no me pasa a mí. ¡Qué raro! No, eso está raro. No, eso está weird. No me hace sentido eso. La única forma que tú no puedes entrar a un stream es que estés baneada. Estés baneada o bloqueada. Mira, bendito, no encuentro cómo llegar a esa bendita puerta de allá arriba. Cago en nada. Lo triste es que usted ve que sabe que está encima de la que está fallando. Yo llegué ahí y ahora yo no me acuerdo cómo yo llegué ahí. O sea, no me acuerdo cómo llegué ahí. No me acuerdo cómo llegué a esa puerta. ¿Cuál fue la que utilicé para llegar a ese lado del mapa? ¿Qué es lo que me falta? Porque sé intentar el dungeon. Soy mod, lo dudo, Blue. Mira este como me... Ay, señor. No le hagas caso, Steven, ya no es mod, nada. Digo, yo no sé, para mí que no. Uy, tenemos ahí un Rizzo. Uy, Taino con 8 meses aquí en la Horda Bacalar. Taino, gracias por ese Rizzo, brother. Muchísimas gracias. Espérate. ¿Dónde está? Míralo aquí. Cuando haga stream, voy a reiniciar el celular para ver si me deja entrar. A ver, no había leído ya. Taino, estoy aquí bacaleando seriamente, mano. Quiero llegar a una parte del mapa, de este mapa, y no me acuerdo cómo llegué. Quiero llegar a esta parte derecha, la parte derecha, donde está esa puertita que no he descubierto, y no me acuerdo cuál de todas las puertas es la que te lleva ya. I'm getting mad as hell. Dios mío. Tengo follow en como 100 canales, solo veo 5. Fíjate, todos los canales que yo disparo siempre entro aunque sabe un ratito quien sea que esté streameando. Alguien diciendo que estaba aclarando redundancias de la vida. Mano, sí, suena fuerte, pero ya, it's epic, it's true, epic, it's true. Allá abajo ya yo entré, no tengo más nada que buscar. Vámonos por aquí.
Ay, Dios. Entre ellos a nivel escondido. Awesome. No, Steam no sigue hace tiempo, hace muchísimo tiempo. Blue Rose dio copy al mensaje del bot. Se ve cool porque salió con un colorcito violeta, como le gusta a Taino. Diablo, qué clase de azote. Qué clase de azote. Gente, ahora que están todos por ahí, a los que son suscriptores, recuerdo, gente, que tenemos el miércoles, tenemos sorteo de subs. Así que los esperamos a todos nuestros subs por acá. Dice Nadino, chicos, ahí se llega por el laberinto de puerta. Cuando fuiste antes, abriste el shortcut. ¿Cuál laberinto de puerta? Ahí me perdiste. Laberinto de puerta. Ahí se chavo. ¿Cuál laberinto de puerta? Ya me fastidié. Ya me dijo algo que no hice. Ya se jodió. Se jodió confirm. No sé de qué laberinto de puerta está hablando Taino. Ok, por ahí. Por fin. Finally. I'm betting my shoes that creepy face is some kind of hint. Yo voy a morir como quiera. Maybe not. No se supone. Según yo vi en el mapa que yo estaba viendo por el día, supuestamente. Oh. Ah. Umba. Si me pregunta algo gracioso, es que yo no sabía que eran varios streamers y solo conocía, y de repente veo a Gato y yo así de no tenía barba este men. Ya vieron Pantera Negra, mano, iba a ir hoy, no pude. Para no spoilear que se muere el papá de la actual Pantera Negra. Eso fue en Civil War. Bye. Compórtate, Steamman, compórtate, que de esta semana no pasa que yo la vaya a ver. Behave, bro. Behave. Okay. Hay un switch. Aquí está el otro. Okay. Oh, it's open. Okay, aquí. ¿Hay nada? Okay. Dice. Chavos, me tengo que ir a hacer un proyecto de química. Tenemos que hacer el jabón. Ah, nice. Awesome. Está buena, Fury. Ah, awesome, Taino. Pues dale, estima, hermano. Te digo, Blue, mete mano, que tengas éxito.
Sí, en las escuelas hacen proyectos de eso, te hacen jabones. Después meter el color que tú quieras y todo. Un proyectito cool. Ajá. Thunder. Thunderstruck. Queda uno. Ya se abrió. Ah, ya se abrió. It's open, it's open. Eso. Media cajita, es buena. Eso es. Dale, Draco, mijo, que te cuida. Descanse, bro. Gracias por darte la vuelta. Aunque eres el. Eres, Draco es un mal necesario. Yo me encojono con Lito, pero él es un mal necesario. Él es así. Tengo que ver. Troy dice que por dentro es un Care Bear. Yo no sé, ¿verdad? Pero. Como típico proyecto, hacer jabones o la maicena con agua que hace un fluido no newtoniano. A ver, si te dieran a escoger entre un waffle de chocolate y un taco de chuleta al vapor, ¿cuál sería el mejor para insertar en la parte más importante del cuerpo? El ombligo. Oh my God. Ok. What? ¿Qué hace esto? Nada. No. Espíritus malignos del mal, hay que liberarlo. Transformen este cuerpo decadente en Munra. Hey Rocks, fancy meeting you here. Yo opino sobre la opinión de Alex que un taco de chuleta es más adecuado. Chuleta is beige. Una chuletita es al barbecue. Forbidden area. Holy crap. Where the hell am I? Nothing to see here. Go back the tunnel at once. Okay, I'm scared. This is your final warning. Okay, I'm scared. ¿Qué carajo es esto? Vale, que dice ahí. Anyone betraying this for show go no further. I myself hold the final piece of the puzzle. Pass out. Ah, este es el laberinto opcional ese que los muchos dicen. Okay. I see what you did there. Cholatrolazo, chuleta Ford de Wing. Alex, ¿alguna vez has usado tu ombligo como herramienta de placer? Epic, no he tenido el placer. Háblame de eso. Dime qué se siente, este, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Sí. O sea, algún día siente un fetichismo de probar, pero honestamente no creo. Pero cuéntame, Epic, ¿qué se sintió? How good was it for you, bro? Let me know. En ese castillo estoy stuck. Ah, ok, gracias, Nicole. Ese es el opcional. I was decorating the trees when one of the lamps gave out, but I couldn't get it down from the tree. It was just somewhere south where those carrots live. Yeah, rayo. Ah, diablo, creo que será un. Me trolearon. Yo creo que será una cueva extra y una trampa. Dice Taino, soy un bacalao, confirm, me rendí. Tranquilo. Mano, es que como cuando uno va a un buffet de comida y todo huele a huevo podrido, es un aroma sensual. Sensual. Bueno,
ya cogí la caja de crayolas, o vamos a darle un try al dungeon final. Que se fastidie, olvídate. Se fastidie todo. Ah, espérate. Bueno, hablando de eso, tengo bajón de Epic, tengo bajón de comida oriental, hermano. Tengo bajón de comida china. Tengo que ir a un bendito buffet de comida china. Es justo y necesario ir a un buffet de comida china. Pero con ustedes. Con ustedes. Con ustedes. Pues mismo, cuando por fin venga acá, vamos a un buffet. Es que estoy esperando la Semana Santa a ver cuáles van a ser mis planes. Ese fin de semana antes de Semana Santa. Y yo les dejo saber. ¿Tiene un bajón de huevo podrido? Este está ahí en fiel sucio. Le quedó buena. Ese fin de semana antes yo estoy en Washington. Ok, Epic, bye. Ay, Dios mío. Ok, here we go. Am I there? Yeah, I'm there. Bueno, gente, vamos a ver. Oye, ahora que yo encontré aquel ghostly figure, ¿habrá cambiado algo aquí? Let me see. Me asustó. ¿A qué es esto? Who cares? Ok. A lo mejor es algo que no he hecho, me falta por hacer. Oye, me faltan. Yo mirando, me están faltando crayolas porque se supone que. Aquí en este dungeon hay una. Cotanio, voy a comprar las papas de huevo esas para review. Ay, Dios mío. I see that you have 7 wrath pieces. Like, very well, you may enter. Thanks, Took Boys. Alright, it's time for me to sit back and watch you beat the stuffing out of the final dungeon. Oh, don't bother getting comfortable. This only take a minute. Getting inside was the easy part. You spectacular barbarians, prepare to meet your doom. Oh, my back. Ow, ow. Ok, vamos a darle una corridita al dungeon. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en media hora. Un segundito, guys. ¿Qué hay aquí? Pues mira, funcionó. Okay. Se activó sola. Eso es lo que tenemos esta semana. Oye, ahorita Gato me dijo que bajara la imagen de lo que vamos a sortear el miércoles. Y se me olvidó mostrarse, así que vamos a mostrársela un momentito. Rapidito. Aquí está. Va a salir de escuadra, pero yo la arreglamos aquí.
Ahí está. Gente, esto es va en parte lo que vamos a estar, bueno, es lo que vamos a estar regalando para nuestros subscribers este miércoles, que es nuestro sorteo mensual. Esa figurita ahí de Cyborg tipo clásica, ¿verdad? De DC. También tenemos, obviamente, los stickers de nivel escondido. Tenemos ahí un Pillar Art de BB-8. Y cuatro juegos para PC. Digo, dos juegos y dos skins. Tenemos Deadlight Director's Cut Homefront. También tenemos un skin de Paragon Firewall. Y Lawbreakers Rise of Fall Dynamic Team. Ese es para PlayStation. El Paragon Firewall Green.exe skin es también para PlayStation. Y los juegos Homefront y Deadlight Director's Cut es para PC. Es un código de Steam. Así que eso es lo que vamos a estar sorteando este miércoles en nuestro sorteo mensual de suscriptores de nivel escondido. Así que los esperamos a todos por acá. Recuerden que los hombres tienen que estar presentes ese día, porque si quieren dar la vuelta y compartir y revivir ese momento de cuando hacemos el sorteo, pues están cordialmente invitados. Así que ya los esperamos a todos por acá el miércoles. Eso va a ser durante mi transmisión de nivel escondido Reloaded. Bueno, vamos a ver qué nos depara este dungeon. Sé que no va a pasar en media hora, pero yeah. Aunque sea verlo. To the West Wing. Pero en serio, si gano otra vez, por favor, hagan reroll. No. Si usted gana, usted ganó. Usted es sub de nuestro canal. Adiós, cara. Si usted gana, pues definitivamente tienes que jugar este loto. Ahora es que, papi. Ok. Dude. Tiene como un recharge rate. Es como medio raro. Vamos a empezar de abajo para arriba. Ajá. Oh, God. Really? El hielo no hace nada. I'm dead. Oh. Ni me hace knockback. Epic. Si eres tan amable, puedes el clip que te hiciste ahorita de mi bacaleada, tú me lo puedes enviar por WhatsApp, mano. Y perdona que te mandé. Bueno, podría buscarlo aquí cuando termine, pero envíamelo por WhatsApp. Usa el pad para apuntar al lado. Ok. Sí, es mejor. Porque con el análogo, chacho. Oh, God. Cuánticarle a estos tipos. Ahí está. Ya, pero me da un triste corazón. Bye. What's the picture doing of him here? Gracias, Epic.
It'll Do Souls. Ahora sin Nation a Epic lo mando yo. Ah, qué fuerte. How rude. Okay. No te caigas, Nation. How the hell am I supposed to? Reflective block designed by Yeah, but espérate. Bueno, eso no va a hacer nada. No llega. Me gusta el mundo de gameplay y a pesar que es difícil, es rewarding. Me gustaría el sequel de este juego, en serio. Sí, mano, estará cool. A mí me ha gustado un montón. Los Yetis nos están haciendo host. Muchísimas gracias por el host a los Yetis. Muchísimas gracias. Llega Mr. Manson, dice, representando a los Yetis. Alex, eres mío. Gracias, Manson. Yo soy de todo el mundo. Yo soy de todo el mundo. Mi amor es para todo el mundo. ¿Y qué es eso de los Yetis? ¿Un canal nuevo este, Manson? ¿Tuyo? Gracias por el follow. Ya, estoy trancado. Estoy trancado en este puzzle. Estoy trancado. What? No. Muchas gracias. Oh shit, no entiendo este puzzle. Es una llave que voy a necesitar. Ah, podcast. Oh, ok. Nice. Awesome. Axel. Uy, con el emote de la bandera de Puerto Rico. Nice. Only one tool is needed. Estos puzzles están cangri. Me gusta la bandera de Puerto Rico como emote. Ahí yo he visto un par de. De hecho, el canal de Capcom. Capcom Fighters, que es donde transmiten Evo y otros eventos, tiene un emote de la bandera de Puerto Rico. Qué bueno ver otro canal por ahí que tenga la banderita. A veces quisiera saltar detrás tuyo bailando desesperadamente con una máscara de caballo mientras transmite juego raro. Mueve con el D-pack el Y-beam. ¿What? Pero es que. What? Oh, no.
entiendo, Epi. O sea, usa el D-pad para moverte. Ajá, pero... Ok, got it. Pero entonces, ¿qué me ayudas? ¿En qué me ayudas a mí aquí? Porque aquí voy para las espinas. Tienes que darle al espejo. Exacto, por entonces. It's not working. It's not working. What the hell? Ahí está. No sabía que eso se podía hacer. Mira qué cool. No le digas a este pin machota. Eso es un hermano en las buenas y las malas, ¿viste? ¿Viste, papi? We got one, pero entonces. Buena. Kickback. Madre, lo que quiero hacer no me está saliendo. Ahí no hay reflector. ¿Cómo yo? How the hell? Yo no puedo romper este sign. ¿Esto no se puede mover? Me dio pena. Con la Y te lo escribo. Ay, mi madre. En este dueño tienes que combinar poderes tuyos. ¡Ea, diablo! I can see that. Pero entonces, ¿cómo yo empujo ese bloque que caiga ahí? Este está aquí, este está chilling. Pero entonces, ¿cómo yo? ¿Cómo yo? This is not good. Quince minutos. Ya. Él ayuda, pero entonces, ¿cómo yo? Porque el reflective aquí. Ahí me da a mí.
No, no voy a tener. Mira. God damn it. 15 minutos equivale a un mes de Nation. Probablemente. Vea las descripciones de los poderes en el loot. Smack things up close and shoot fireballs that bounce off reflective surfaces. Shoots magical projectiles that push things and bounce on reflective surfaces. Blow stuff up can be frozen with ice attacks. Esa sí, esa sí. Bueno, y por ahí llega Mr. Surfing Boy. ¿Qué está pasando? Espérate, vamos. Que el intro hable por sí solo. Tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, the People's Champ is here. ¿Qué está pasando, Surfing? ¿Estás bien, bro? Nation, combina el bloque de hielo con el Magic Wand directo. Combina el bloque de hielo con el Magic Wand. Ay, aparta. Terminando de ver una película. Nice. ¿Qué estabas viendo, Surfing? Jodienda. Yes, ya tienes la idea. Dios mío. De verdad que hay algo que no. De verdad que hay algo que no estoy viendo. Que ustedes ven que yo no estoy viendo, maldita sea. Jason, ¿viste lo que hiciste con ese bloque de arriba ahora? Eso mismo lo que acabas de hacer, loco.
Oh my God. Scratch the itch. The itch. No, es que anyway, ese bloque ya no puedo. Este no puedo esperarlo de aquí. Pero no puedo darle al bloque porque lo tumbo. Espérame. Lo que hiciste hacia la derecha, pero hacia la izquierda lo que estás haciendo. Pero pon el bloque de hielo junto al de piedra. Adiós, pero espérate, ¿qué? Oh, espérate, no. ¿Aquí? Pero es que, o sea, ¿dónde va a rebotar para que se ponga la bola grande? Hielo junto a piedra, pues aquí está. Saludos, Straco85. Hola. Bienvenido aquí a Nivel Escondido, saludos. Pero es que, o sea... Aleluya, gracias, Taino. Gato me estaba mandando tips, pero la de gato era ponerlo aquí y entonces yo disparar por aquí detrás. El Taino le va a dar un infarto. Gente, como ustedes gozan con los puzzles, ¿ah? ¿Eh? Vale, ¿dónde es ahora? Sí, yo hice esto. Estos benditos puzzles. Oh, God. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Holy fuck. Holy crap. I'm dead. ¡Ya, diablo! Tengo ahí unos drop frames, pero no subió el porciento. Qué raro. ¿No te fastidiaron los frames ahí de momento?
Como lo hiciste ahorita en la cosa, solo que no tenías el de piedra al lado. Lo hiciste con el de hielo mientras hablaba. Ok. A Naisha le gusta el puzzle. Los puzzles. Diablo, este está... Otro bendito pozo. Ajá. Ajá. Y vuelvo y me caigo. Diablo, como yo. Okay, tiempo. Creo que sé. Así no, cuando están así cortas diagonal. Fuck you. Tiene que ser con la flama. Este es complicadito. Sí, este está jodón. Este está jodón. Este está jodoncito. La cuestión es que este bloque, yo no tengo forma de utilizarlo. Sí. Hay forma de utilizarlo. Sí. Un bloque aquí. Se corta diagonal. Y se supone que lo empuje. No te ca... Ay, Dios, no te caiga. Ay, en serio. Porque no está haciendo el reflect. Ay, Dios. Ay, bendito.
O sea, tiraste el hielo, estás casi, tiraste el hielo, estaba bien, ese no refleja. Es el hielo. Pero entonces, me cago en la madre. Dios mío, en serio. Es en serio, corillo. Come on, man. No lo convierta a combinaciones. Recuerda, una más de un bloque para la solución. Una más de un bloque. Dice Straco, ahí te salió, ahí tienes la idea. Parte en diagonal el hielo. Parte el diagonal en hielo. Pero es que, espérate. Pero es que el hielo, una vez está así, no puedo empujarlo. Cuando está así y esté cortado, no puedo empujarlo. Y aquí encima de las puyas tampoco puedo empujarlo. Eso de verdad que no. Lo que pasa es que si tú cortas el hielo diagonal, ¿ves? Bueno, entonces, ok, aquí no. Aquí yo no puedo empujarlo, ¿ves? Me caí, maldita sea. Ah, creo que estoy, no estoy 100% seguro de lo que me están comentando, pero ya, vamos a ver. It's not happening to me. Puedes partir el bloque en la distancia, lo puedes picar luego de haberlo empujado. Ok, ya vi. Ok. No. ¿Por qué lo estás rompiendo tanto? What? Aleluya. Aleluya. Tengo que poner ante las puyas para poder empujarlo. Gracias, corillo. ¡Yay! Dice Nicole. Estamos para acá. Diablo, esa llave de abajo está y yo sin vida. Uf, duro. Próxima muerte. Claro, me pilló.
Diablo, ¿cuánto hay que darle a ese tipo? Ah, diablo, le di con todo y no lo maté. No lo maté. Vamos a ver ahora que tengo la vida llena. Dice Straco, está bueno el juego, no lo conocía. Sí, y los Dutos, yo estoy jugando la versión de Switch. Por este juego está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One. I'm fucked. Y ahora el tipo. El tipo está. Vamos a darle una más. Tengo que darle a las medusas. Para entonces meterle mano a él. Es un Zelda clone, más o menos. Pero está bien chévere. No te dejes engañar por los visuales, porque como puedes ver, el juego tiene su cierta dificultad. Dale. Muérete ahí. Y abajo no hay más nada. Para mí este es el enemigo más difícil. Los tipos de eso, ¿verdad? Un juego no es bueno por su gráfico. Es bueno cuando pasaron 2 horas y te parecieron 5 minutos. Sí, mano. Dice Taino, tampoco sabe él. Lo conocí por el PP Game Club. Yeah, por Press Post Game Club. Sí mismo, ¿eh? Sí, muy bien. Así que gracias a Epic JC por haber encontrado este juego e incluirlo en el club. Próximo en el club es Bioshock. Gente, yo voy a hacer full stream de Bioshock en el canal a partir de marzo como parte del Press Post Game Club. O sea que voy a darle un descansito a Bloodborne los miércoles y voy a hacer full stream de Bioshock para tener el playthrough de la historia completa en nuestro canal de YouTube. Ahora lo busco en Steam. Do it. Yeah, hazlo. Si te gusta este tipo de juego, definitivamente vas a pasar bien. A nosotros nos ha gustado un montón. This story requires special boss key para destroy the key. I'm gonna get the door now. Those brutes can never open it. O sea, pero. Yeah. Ok, yo no voy a entrar aquí todavía. Me asusta. Me queda por acá. Uf, está caro. ¿Cuánto está? 30, ¿verdad? 30 está en Steam, este épico Taino. Pero ponlo en Watchlist, que a lo mejor lo tiran en especial y lo consigues económico. Yo pagué 30 por la versión de Switch, por la versión física de Switch. Tengo aquí. Yo tengo la versión física del juego. A mí me encanta Physical Media para el Switch. Espera que lo pongan en especial. Exacto. Según acá en Argentina, $230 argentinos. Ah, el Traco, tú eres de Argentina. Che, boludo. Qué bueno tenerte por acá. Holy shit. Caro, pero la lista de deseos para cuando saquen oferta. Perfect. Eso es lo que hay que hacer. Uno ve un juego en Steam. Está caro, ponlo en la lista de deseos, wishlist en inglés, que tan pronto saquen especial, recibes una notificación de Steam, el juego que está en su lista se encuentra en oferta. Lo que quiero es llegar a un checkpoint y dejarlo hasta ahí. Ah, I'm dead. Ok, bye. Gente, definitivamente yo creo que mañana vuelvo a streamear el juego, ya que no lo pude acabar hoy. Me cogió mucho tiempo ahorita buscando esa caja de Crayola. Y obviamente los pozos aquí pues me han pateado, me han hecho pasar vergüenzas como es. Yo tenía anunciado en nuestro fanpage, en nuestro video semanal, de que iba a jugar Call of Duty World War II.
Yo voy a subir con esto a ver si en esa primera hora lo logro terminar y acabarlo. Está en 20 americanos acá en Steam. $20, sí. Serían 400 pesos argentinos, o sea que no tan caro. Así que Call of Duty va a tener que esperar porque se me acaba el tiempo, se acaba el mes y no acabo It'll Do 2 para el Game Club de Press Post. So, yeah. Así que mañana regreso con este juego a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Mira el mapa del juego. Nice. ¿No se puede ver? No, no te lo enseñan. Kingly Pro dice, ese pelo, ¿cuál pelo? ¿El mío? ¿O el de It'll Do? Ya me tengo que ir a recortar. Ya estoy pelo. Así que amigos tracos, si no le has dado follow o si ya no sigues, pues pendiente mañana, que mañana vuelvo y subo con este canal, con este juego. La conversión sería en $11.5 en Argentina. $11.50. Lo estoy diciendo bien. Yo soy malo en conversiones. No lo vas a terminar en una hora más. Sí, lo sigo. Ah, tremendo estrago. Gracias, brother. Pues no te había visto uno de mi stream. Yo soy Alex Nation, brother. Un placer. Va a ser conocerte y conversar contigo aquí un rato. No, pues cojo el stream completo para acabarlo mañana. Entonces, ahí no, pues me jodí. Así que mañana, ¿qué es esto? Obscenities. I am tired of these dungeons. I shall build my own field with the creatures found on the island but improved. Uy, Nicole con los 100 bits dice PP Game Club Hype. Sí mismo, Gente, pues les estaba diciendo que el PP Game Club es una iniciativa de nuestros amigos de Press Post TV, que si no le han dado follow, yo les exhorto a que le den follow. Su stream son en inglés, pero también está incorporando español. Ellos pues todos los meses cogen un juego para que todos los miembros de ese club pues acaben el juego en un mes. Una vez todo el mundo lo termina, pues hacemos como que un tipo club de libros en donde pues discutimos, ¿verdad?, qué nos pareció el juego, qué no nos gustó y todas esas cositas así bien chéveres. El juego para el mes, este juego que se cogió para febrero, It'll Do 2, ahora para marzo vamos a estar jugando Bioshock 1. Yo compré el remaster para Steam, en Steam, para PC. Así que, lamentablemente, gustará a quien no le guste, voy a streamear full blown Bioshock en el canal, tanto los lunes, los miércoles, como los domingos, excepto cuando no sea Sunday Kickstarter. Bueno, puedo streamearlo en Sunday Kickstarter PC Master Race Edition, pues es un juego de PC. Sí, excepto en Classic, en Sunday Kickstarter Classic no. Pero en Reloaded se va full Bioshock, así que esa es la que hay. Un juego que se acaba en 12 horas más o menos. Porque más o menos, si no va a caer mucho, como en 2 semanas y media deberá terminarlo. Gracias por los bits, Nicole. Bueno, pero llega Mr. Sparrow con 5 bits. Dice, buenas. Oye, Sparrow, tú has estado más perdido que Rolandito, mano. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué pasa contigo? Tú estás como raro. Háblanos, Sparrow, háblanos. Dejemos, ya estoy por terminar, ya son más de las 10. Yo por general estoy 2 horas. En el canal, mañana es work day, so yeah, GG por eso. Oh my god, ¿qué es esto? Dame un corazón, mija. Tengo un corazón. Azúcar para todito, un saludito a Ubisoft. Ubisoft, oye, Jeppy, me dicen que Yamil trabaja en Ubisoft. Ok, I'm fucked. Ay, no. Pizza. Diablo. Cualquier revuelo me tiran a Sparrow. Plata o plomo. Plata o plomo. Vamos a darle un roncito más y lo dejo hasta ahí. ¿Dónde me quedé? No me acuerdo dónde me quedé. Ahora más arriba.
¿Está por aquí? Sí. A huir, Crispin. Oh, tremendo. Es un atajo. Duro. Duro. Y vamos para lo mismo. Otro puzzle. This room, something keeps coming over me. Is admiration for his handiwork? The puzzle. Le faltan 5 horas más. Horario, Nacho. Cualquier otro 30 minutos. Como que un roncito más y lo dejo ahí. Eso suena a que no lo acabaste. No. Mira, está con preguntas escondidas. ¿Jugaron ya Brothers? Yo tengo ese juego en PC. No lo he jugado. ¿Dónde está mi intro? Ay, vine. Usted es de la casa. Usted es este... VIP employee de aquí. VIP Club. Boom. Ahora sí. Mr. Sparrow Wolf. Dice... Pena que Brothers dura 2 horas como mucho. Cuando acabe uno u otro, le meto a Brothers. Si eres bueno en puzzle, en 2 horas lo consigo. Ah, pues yo no en 2 horas no lo acabo. Dice... Genial, una obra maestra a mi criterio. Nice. Traco, entonces está decidido. Esta semana voy a jugar Celeste y Hub. Si eres, pero si te pones a apreciar el apartado gráfico, con 4 horas lo terminas. Awesome. Gracias por esa recomendación, este... Straco. Era, ok. GG. Fuck. Okay. Dice aquí
Paro dice, Stroll dice, mijo, salúdame, mijo. Aquí el más bacalao es este que ves en pantalla hoy. Gracias, Gio. Los amo, mis amores. Mucho azúcar para ustedes. Este lo vi y me encantó. Es genial. Así está, está. Este poquito es bueno. Este poquito es bueno. Este poquito es bueno. A ver si puedo hacer este puzzle antes de irme. Damn, son. What you got there? Oh. Está por ahí, pero en este cero no tengo la imagen. Mañana me la pongo. ¿Cómo yo hago para poner un bloque de hielo ahí? Sin que se rompa. Ya está, ya sé cómo. ¿Cómo? Mira, ya Straco lo resolvió el pozo. Yo estoy aquí rompiéndome el cacumen. Venga y simula enfrentar a los nuevos miembros de la Horda Bacala. No, tranquilo, relax. Pon el de la piedra a la izquierda o derecha, uno de los botones. Ahí. Ajá. Ahora pon el hielo en frente de donde te paraste a empujar el de piedra. Aquí. Ajá. Y empújalo hacia el de piedra. Es que lo que pasa es que esto, cuando caen las puyas, solamente se mueve una sola vez nada más. Oh, wait, espérate, eso es lo que hice también. Ah, ok, es una más bajita. Aquí. GG. Duro. Se lo saqué solito. Sí, claro que sí, Nation. Claro que sí. Sí. Sueña, bacalao. Sueña, bacalao. Ok. Esto tiene four moves. Si lo empujo para aquí se cae. No. Ay, pum. Ah, lo tenía y lo embarré. Ave María purísima. Una, dos, uno. Here we go. No tiene vergüenza y que solito, porque cuando lo empujaste, aunque toco las púas, había pasado a las púas bien.
Mira esto. Yes. Bueno, vamos a ver si aquí hay un check. Yo lo dudo mucho que aquí hay un checkpoint. ¿Dónde diablos yo salí? Uf. Mira, mira, mira el robot con el que he peleado todo este rato. Diablo, dos llaves. Y lo que tengo es una. Aunque tengo los pick locks, puedo abrir ese. Ese. Oh. Ice block. Espérate. Holy shit. Ok, ese no se puede mover. O sea, ninguno lo puedo mover. Ninguno. Porque esos cosas tú los puedes mover. This is fun. This is. Si yo lo bajo, no puedo bajarlo porque va a chocar. Va a chocar la pared. No. Ah, pero entonces si lo bajo straight down, ¿cómo después lo empujo? Holy shit. Este está jodón. Diablo, este está. Diablo, este no da tiempo. Eso es lo que pasa. O sea, no tengo que usarlo. ¿Qué son esos rombos? Estos rombos activan esas joyas, ¿verdad? Mira, si lo tienes aquí, te dice: esta joya se activa con esos rombos. Y se fue. ¿Ves? Eso es lo que me estaba preocupando. ¿Cómo yo? Exacto, pero entonces. How the hell? Este está jodón. This one's tough, guys. Gente, yo creo que voy a dejar el stream hasta ahí. Yo sigo mañana aquí donde nos quedamos. Ya son más de las 10. Y van a ser las 10 y media. Hoy como que le metí un par de minutos extra. Yo lo voy a dejar hasta el corillo. Yo mañana seguimos aquí donde me quedé. En este puzzle. ¿Verdad? A ver si lo resolvemos aquí en corillo. Si sigo bacaleando para ustedes. Así que nada, familia. Yo los estaré viendo mañana. Yo regreso mañana a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Que eso en hora del este serían las 7 de la noche, si esa es la hora de preferencia, o, ¿verdad?, las 6 de la tarde, hora del centro, si esa es la que prefieren. Así que, nada, mi gente, gracias por venir por acá, a ver, pasa un ratito chévere conmigo, a todos los que estuvieron por ahí, muchísimas gracias, los estaré viendo y disfrutando con ustedes mañana en Reloaded. Se supone que jugar Call of Duty, pero no, se chavo, vamos con Hero Duel, si mañana podemos acabarlo, dice Epic GG Bacalao, gracias Epic, dale bro, dice Costaino, y Straco dice, dale, nos vemos, buen stream bro, muchas gracias Straco por darte la vuelta, papá, y un placer que no te haya conocido, aquí es tu casa bro, muchísimas gracias por estar por acá, que descansen, ¿no? Y que descansen ustedes también, gente, que pasen una semana bien productiva, que Dios me los ayude, que Dios me los bendiga siempre, y esta semana para mí es cortita, de 4 días nada más, viene yo no trabajo, viene el feriado. Así que Trolli, Draco, que estuvo por ahí jodiendo mala paciencia, que es un mal necesario. Los queremos a todos. Sparrow, Nicole, ¿quién más? Chamaco, que está por ahí. Catonejo, los Yeti, gracias por el follow, los Yeti. ¿Quién más? Oye, a todo el corillo, Electric Escape, porque eso es un bot que está pegado ahí en el chat. No sé qué raro es ese user ahí pegado. No se va. Está bien raro eso. Así que, nada. Esto se jodió. A ver, pase las sombras. El miércoles tenemos misión en Bloodborne. Esto se jodió confirmed. Mal necesario. Sí, es un virus que hace falta de vez en cuando para ponernos caliente el ánimo.
No, 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 los cojones, Satanás. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Oye, déjame ver. A ver si hoy me sale. Antes de irnos. Dijo que te ama. Sí, él me ama. He loves me. He loves me, nah. Murder Ratchet moved me up in the right spot. Antes de irnos. Oh, sí. Bueno, nada, gente. Yo me voy a ir. Déjame checar esto. Voy a tener el comando ahí. Yo los voy dejando, mis amores, que descansen. Preparé el clip de la sombra. Awesome, tengo un as bajo la manga. Zumba, zumba. Zumba, el troll no puede vivir sin mí, se disparó. Bueno, a ver si los créditos me funcionan. Así que, gente, nada, se me cuidan. Bye, 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 bye. Que descanse, Alex Nation. Signing out.